profesionales, autodidacta, hombre casi del Renacimiento en pleno siglo XXI, capaz de ver las cosas de una manera absolutamente global, pues nos regala ahora, porque yo siempre he pensado que los libros, aunque se compren, realmente la idea que llevan dentro es un regalo. Ese regalo que el autor hace, y que por mucho que, bueno, mucho no, muy poco que ganan los autores con esto de los libros, jamás se llega a pagar. Ni siquiera a los que van ganan, ni siquiera a los Pérez Reverte y compañía, ni siquiera así, porque una idea no tiene valor, no tiene, es incalculable. Y en este caso, el trabajo que nos presenta Rafael Casares esta tarde es un trabajo de recopilación, un trabajo en el cual podemos encontrar la esencia del misterio. La esencia del misterio, además, circunscrita a un lugar que yo supongo que estáis todos de acuerdo conmigo, que no puede ser más mágico, que es Granada. Él habla, cuando haga su exposición, nos habla de un hada, y yo estoy de acuerdo con él. Esa visión de Granada como un hada es algo verdaderamente acertado. Vamos a arroparle de alguna manera, también a darle un poco de lo que nos va a dar a nosotros con unas pequeñas presentaciones que hemos preparado para nosotros y para él. Vamos a hablar de Cristina Lázaro, que es la presidenta de la Asociación Namasté, que organiza junto con el último peldaño este acto. Bueno, va a hablar de un tema que yo no sé si puede ser incluso en algún momento incluso tratado de algo oportuno, no digo oportunista, pero sí oportuno, por la gran cantidad de comentarios. Me consta que ella no está ya pensada ya hace mucho tiempo antes de esto. Pero saben que a raíz de una presentada a la televisión, el hecho si las personas que reciben un trasplante pueden de alguna manera compartir algo del trasplantado y si el alma está o no está en los órganos que se trasplantan, eso es algo muy interesante y Cristina pues nos lo va a traer. Y Antonio Pérez, que es un investigador de esos que se remangan y se meten a trabajar de verdad en los casos, no de los que buscan cuatro recortes, ya no se busca, se busca en internet, se busca en el lo busca. Pero bueno, luego te metes en las casas encantadas, entre comillas, en sitios verdaderamente terroríficos, y bueno, pues nos va a ofrecer, pues a recorte una pregunta. A veces hay que llevar cuidado con lo que preguntamos porque nos pueden contestar, y eso es lo que va a contarnos esta tarde. Yo si da tiempo, y si no, yo no digo nada, porque aquí lo importante es que escuchemos a Rafael. Pues me gustaría hablar de una cosa que por la red es muy difícil de contar, que es un efecto que se ha descubierto recientemente, no hace más de 2 años, por el cual se podría empezar a medir fenómenos paranormales. Eso es algo verdaderamente interesante porque es como darle el espaldarazo científico a algo que los detractores de la parapsicología llevan muchos años pues diciéndonos que no puede ser una ciencia porque no hay nada sobre que sustentar esa ciencia, no podemos medir nada. Bueno, pues esta tarde, si tenemos tiempo, y si no, muy rápidamente os lo cuento, os voy a poner sobre la marcha una cosa que descubrió un señor que se llama Barry Corbin, que es un físico y un químico que trabaja en una empresa muy importante, bueno, realmente es el dueño de la empresa, muy importante en Inglaterra, y además también es miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres, una de las investigaciones de las sociedades con más solera que existen en el mundo, fundada en el siglo XIX, y que, bueno, pues lo haya pasado William Crook, grandes investigadores de toda la vida, y esto pues un poco recibe la herencia de esos grandes investigadores. Ya no quiero dar más tiempo porque ya hemos empezado un poco tarde, pero voy a pasar la palabra a Cristina Lázaro para que nos haga su cuestión. Bueno, pues buenas tardes. Como ya ha dicho Joaquín, el tema que vamos a ver es si conservan los órganos trasplantados en la memoria celular y si de alguna manera se pueden evocar recuerdos del antiguo cuerpo. He de decir que este es un tema que yo no he investigado desde el punto de vista científico, aunque sí antropológico, por eso lo que vamos a ver esta tarde es más bien una exposición de testimonios, de opiniones y de creencias al respecto. Pero antes de empezar a meternos en el tema, quiero contarles una leyenda. Y es que hace unos 2.500 años, durante el periodo de reinos combatientes en China, dos hombres fueron a ver a un gran doctor de nombre Bian. El médico curó sus enfermedades rápidamente, pero descubrió en ellos otro problema que se había estado agravando con el tiempo. Bian les dijo que ambos podrían aliviar si intercambiaban sus corazones. Ellos aceptaron que Bian realizara la cirugía. Bian les dio a los hombres una bebida con anestésico y quedaron inconscientes por 3 días, durante los cuales Bian les abrió el pecho, les intercambió los corazones y les suministró medicina. Cuando recobraron el conocimiento ya se habían recuperado y estaban tan bien como antes de la operación.
pero algo no salió bien. Cuando regresaron a casa, ambos estaban desconcertados porque sus esposas no podían reconocerlos. Resultó que habían vuelto a la casa de la otra persona y pensaban que la esposa de esa persona era la suya. Parece inconcebible que esta cirugía, este tipo de cirugía, pudiera darse hace 2.500 años, pero se encuentran muchas similitudes con casos de trasplantados de corazón en situaciones actuales. Y es que la donación de órganos es un acto de generosidad que en nuestra medicina lleva a cabo desde el 23 de diciembre de 1954, cuando Joseph Murray lleva a cabo el primer trasplante de riñón con éxito. Desde 1954 hasta el 2007, según las cifras del Registro Mundial de Trasplantes, en los 98 países donde se obtienen estos datos, se han realizado más de 94.500 trasplantes de corazón, siendo el órgano más demandado el corazón. Año tras año, la medicina avanza y la tecnología permite que se puedan trasplantar casi todos los órganos, excepto el cerebro. El nivel de rechazo del cuerpo cada vez es menor y la sobrevida de los pacientes es de mejor calidad. Pero existe un aspecto psicológico del cual no se ha profundizado mucho, y es la sensación que tienen algunos pacientes de tener cambios en su personalidad, gustos que antes no tenían y recuerdos que consideran que no son suyos. Estas experiencias se han visto y se han reflejado en libros, en películas y en documentales. Y cabe preguntarse algo, ¿se trasplanta además de un órgano la memoria del donante? ¿Y es posible que exista tal memoria celular? De ser así, ¿cómo se lleva a cabo? Pues los militares norteamericanos llevaron a cabo un estudio en el que separaron el ADN de unos donantes, se los separaron en habitaciones diferentes en las que estaban equipadas con equipos de medición, de mediciones eléctricas. Entonces sometían al donante a unos estímulos emocionales, y cuando este donante reaccionaba, cuando tenía los altos y bajos emocionales que estaban provocados por videoclips, que precisamente lo que hacían era provocar esas reacciones, se veía que el ADN reaccionaba de la misma manera, en el mismo tiempo, con respuestas idénticas, sin lapso de tiempo y sin retraso de transmisión. Pero los militares siguieron estudiando este tema y fueron investigando para saber hasta qué punto podían separar el ADN de su donante. Y hacían pruebas, y esas pruebas pararon a los 80 kilómetros de distancia. La respuesta que observaban en esos 80 kilómetros era que seguían teniendo las mismas respuestas en el mismo momento, sin lapso de tiempo. ¿Esto qué puede significar? Pues investigadores como Greg Braden dicen que esto significa que las células vivas se reconocen por una forma de energía no reconocida con anterioridad. Esta energía no se ve afectada ni por la distancia ni por el tiempo. Esta no es una forma de energía localizada en una... Es una energía que existe en todas partes y en todo el tiempo. Vamos a ver algunas de las teorías a favor de la transmisión de la memoria celular. Y autores como Thomas McCluskey dicen que todas las memorias están grabadas a nivel celular. También en su libro, ¿Por qué te sientes como te sientes?, la doctora Candace Peck, profesora del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Universidad de Georgetown, decía que la mente no está solo en el cerebro, sino que existe en todo el cuerpo, que la mente y el cuerpo se comunican a través de unos químicos llamados péptidos y que se encuentran tanto en el cerebro como en el estómago, los músculos y todos los órganos más importantes. Ella cree que puede acceder en la memoria en toda red creada por los péptidos y por los receptores. Por ejemplo, una memoria asociada a la alimentación unida al páncreas o al hígado. Y estas asociaciones pueden ser trasplantadas de una persona a otra. Por su parte, otro investigador, Paul Pearson, psiconeuroinmunologista, ha investigado la transferencia de la memoria a través de órganos trasplantados en más de 150 personas receptoras. Y lo que dice Pearson es que las células de los tejidos vivos recuerdan. A esto dice que le llaman los científicos la memoria de la función, y explica que si una célula puede recordar, es bien probable que muchas células juntas puedan tener memorias más complejas y elaboradas. El corazón es el órgano más carismático y fascinante del ser humano. Eso es lo que dice José María Caral, que fue el autor del primer trasplante de corazón en España en 1984. Y a continuación propone una tesis que dice que es muy probable que el corazón genere sus propios sentimientos y emociones, cuyo transmisor es el cerebro, que los electrones tienen las células a su alrededor que podrían producir ondas de muchos tipos capaces de guardar en su memoria o difundir otra sabiduría del corazón.
También Bruce Lipton, científico e investigador norteamericano, creador de la epigenética, dice en su libro La biología de las creencias que en el ser humano hay billones de células embriónicas indiferenciadas diseñadas para reparar y reemplazar tejidos y órganos dañados, que están siendo profundamente influenciados por nuestros pensamientos y percepciones del entorno. Y por último, Gary Schwartz y Linda Rasek, coautores del libro El universo de la energía viviente, son científicos que trabajan en la Universidad de Arizona y proponen la hipótesis de que todos los sistemas corporales almacenan energía de manera dinámica y esta información conforma un sistema que continúa vivo y evolucionando aún después de la estructura física que se haya destruido. Schwartz y Russell creen que así es como la información del donante se hace presente de manera consciente o inconsciente. Además de estas teorías, hay otras teorías, no en contra, pero que dan otra explicación, una explicación más racional, que tiene más que ver con coincidencias y con efectos colaterales que tienen los medicamentos de tipo de cirugía. Y es que hay pacientes recién trasplantados que pueden presentar cuadros psicológicos de ansiedad, presentar culpabilidad o incluso fantasear con la vida de la persona que le ha donado el órgano. Y pese a que en España está prohibido conocer quién es el donante, en Estados Unidos no lo es, pues hay, en algunas ocasiones sí se puede conocer alguno de los detalles. Y esto es lo que hace detonar determinados hechos. En base a eso, el doctor Rafael Matesán, el coordinador de la Organización Nacional de Trasplantes, en España dice que todas estas historias merecen una seria reflexión, ya que al narrar sus experiencias, el paciente está haciendo un ejercicio de creación casi de fábula, digno de comprensión, puesto que un trasplante supone un momento de máxima emotividad. También el biólogo José Jesús San Morales, del Centro de Biología Molecular y Celular de Elche, dice que aun siendo un proceso celular del ser humano uno de estos de los asuntos más, de mayor interés científico, pues resulta impensable atribuir a una célula fuera del sistema nervioso central una memoria cognitiva que almacene información sobre nuestra trayectoria vital. Por último, Juan Pedro Bolaños, de la Universidad de Salamanca, dice que son consideraciones que escapan del ámbito científico y llevan al error de confundir la memoria inmunológica de las células con la memoria cognitiva. Hasta ahora se sabe que queda excluida del entramado del corazón y de cualquier otro órgano que no sea el cerebro. Pero hay datos curiosos. En el diario de Gran Bretaña se informó que Sonny Graham de Georgia se enamoró de la esposa de un donante y se casó con ella después de un trasplante de corazón. 12 años más tarde, Sonny se suicidó de la misma forma que lo hizo su donante. Se disparó en la cabeza y se suicidó en un cobertizo. Otro informe del mismo diario dice que un hombre llamado Sheridan recibió el corazón de un artista que murió en un accidente automovilístico y de pronto era capaz de realizar hermosos dibujos de fauna y paisajes. También en uno de los casos descritos, el donante era un afroamericano. El paciente trasplantado pensó que el nuevo gusto por la música clásica no se debía al trasplante porque pensaba que al donante le gustaría la música rap, a ser afroamericano, pero más tarde comprobó que el donante era un violinista de 17 años y que amaba la música clásica. Uno de los casos que estudió Robert Schwartz, que hemos visto antes en el vídeo, era el de Claire Silvia, que declaraba que ella sufrió tuvo un trasplante de corazón-pulmón y decía que tenía cambios aparentes de personalidad y en sus actitudes, costumbres, etc. Ella, a pesar de ser bailarina y coreógrafa, estaba muy preocupada por su salud y, a pesar de eso, cuando pasó su historia con el trasplante, vio la necesidad de ir a un fast food y comer nuggets de pollo, cosa que nunca había hecho, pero sí lo había hecho su donante, que era un chico joven de 18 años. Un caso curioso es que soñó con que besaba a un chico que se llamaba Tim y en ese beso le inhalaba. Más tarde se dio cuenta, o se enteró, que su donante se llamaba Tim y ella pensó que podría ser porque lo escuchó de los médicos que estaban realizando el trasplante. Pero los médicos dijeron que no conocían la identidad del donante. Y un hecho curioso es que encontraron en la chaqueta del joven donante en el momento de su muerte nariz de pollo del mismo fast food que ella compraba. Por último, porque nos vamos mal de tiempo, ¿verdad? Pues solamente comentar, aunque no hay 10 casos que investigó Robert Schwartz, que se publicaron en un artículo de la revista Estudios Cercanos a la Muerte,
Y tanto Schwartz como Pearson investigaron 10 casos de trasplantes de corazón y de, o de corazón-pulmón y veían que había muchas similitudes entre los donantes y los receptores en cuanto a percepciones, experiencias sensoriales, preferencias por la música y tal. Cada uno de esos casos incluía testimonios de la familia del donante, del receptor y de la familia del receptor. Y al menos tenía entre 2 y 5 ejemplos de paralelismos entre ambos ocurridos después de las operaciones. Como no vamos bien de tiempo, pues vamos a dejarlo aquí y les dejo con esa reflexión y con la esperanza de que haya sido interesante para ustedes. Yo creo que es muy interesante. Lástima, como siempre, que esto nos gustaría desarrollarlo mucho más, tenerlo más, tener más tiempo para ello, pero bueno, lo haremos a través del programa de radio, y a través del último peldaño, haremos un programa con Cristina y nos contará todos esos detalles y por tanto lo podemos escuchar todos en el programa. Pues vamos a. Parece que esta tarde no va con nosotros la suerte y no funciona bien lo que ayer estuvimos. Lo probamos 1000 veces y funcionaba. Pues hoy no funciona nada, absolutamente nada. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando preguntamos cosas y tenemos el suerte. Y sí, pues. Muy bien, pues. Buenas tardes. Y muchas gracias por estar aquí todos. Gracias a Cristina, gracias a Joaquín, gracias a la organización por darme la oportunidad de hablar con ustedes un rato y explicarles un poco lo que son nuestras investigaciones aquí en Murcia sobre casas encantadas, enfermos paranormales, cuando me lo propusieron. Yo, como soy una persona que me cuesta poco decir que sí, me dijeron que Rafael Casares iba a presentar un libro sobre casas encantadas, yo soy poco original, digo, pues yo también voy a presentar un caso de una casa encantada aquí de Murcia. Bueno, pues muchos de ustedes seguro se van a preguntar, o se habrán preguntado, que por qué he titulado así esta pequeña ponencia, ¿no? Lo de casas encantadas, cuidado con lo que preguntas, te pueden contestar. Pues será porque llevo muchos años investigando y la certeza que yo tengo es que esas energías, porque yo nunca las llamo fantasmas ni nada, parece que yo lo llamo siempre energías, todos somos energías, son inteligentes y no solo son capaces de comunicarse con nosotros mediante la TCI, sino que incluso son capaces de interactuar físicamente con nosotros. Y vamos a intentar ir demostrándolo un poco, ¿no? Voy a intentar entrar a explicar todo este tipo de entramado porque lo que llevo viendo en los últimos años es que el investigador de fenómenos paranormales se queda, sobre todo en la TPI, se queda en la superficie, rasca solo un poquito la superficie. Con irse a un sitio y pues, que sea lúgubre, que sea antiguo, que sea viejo, y poner una grabadora es suficiente. Si consigue una psicofonía, es la de Dios, y si encima se escucha bien y mete miedo, pues tenemos el trofeo del siglo y lo vamos presentando por ahí, y realmente no buscamos la esencia. La esencia es, si existe esa comunicación inteligente, deberíamos de buscar el poder constatar y contrastar que eso sucede, ¿no? Y esto no es una crítica hacia nadie, se puede ver cualquier persona que entre hoy día a las redes, verá las investigaciones de diario que se suelen colgar y difiere poco de lo que yo estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, dicho todo esto, vamos a entrar en materia. Sí me gustaría agradecer también, que no lo he dicho, a José Luis Ramón, que es profesor de la Universidad de Murcia de Física Médica, especialista en voces, que me ha echado una mano con estas voces a raíz de que Joaquín me hiciera unos comentarios sobre ello, ¿no? Dicho esto, pues vamos a entrar en materia. Las casas encantadas de Cartagena. Estamos hablando de una casa que se construyó a principios de los 60 del pasado siglo, era en una ampliación de Cartagena, en una pequeña ladera, compraron una familia, compró un terreno, se construyó una casa, hubo gente que también hizo lo mismo, y lo que era 4 casas al final se convierte en una calle y después en un barrio. Bien, pues esta familia, desde que entra con sus 2 hijas pequeñas a esa casa, dicen que empiezan a sucederle cosas muy, muy extrañas. Tienen muchos problemas con la luz desde el principio, una cosa que me llama mucho la atención, porque nunca consiguieron saber, ni han conseguido saber qué pasa ahí en esa casa con la luz. Puertas que se abrían, que se cerraban, correteos como de niños, risas, llantos, e imágenes que cruzan de un lado a otro, como nubes luminosas que se mueven hacia diferentes sitios.
ellas decían que notaban la presencia, sobre todo la hija pequeña, porque dice que se le metían en la cama desde muy pequeña y que no le hacían daño, simplemente la acariciaban y por eso ya no, en ningún momento llegó a tenerle cuidado, ¿no? Pues estas hijas se hacen mayores, se casan, se van de casa, quedan solo los dos padres, a los pocos años muere el padre y queda solo la madre, que sería en este caso ya la abuela, ¿no? La hija menor se queda viviendo en Cartagena y con su hijo ya mayor empiezan a turnarse para ir a dormir con la abuela. Bien, pues los fenómenos nunca han desaparecido en la casa, pero en ese momento empiezan a tener una virulencia especial. Una noche que fue la detonante de toda esta investigación es porque estaba la abuela acostada, estaba durmiendo y se le enciende la luz de la habitación. Al poco se le enciende la luz de la habitación de enfrente al nieto. Se vuelve a encender la habitación de la abuela y la abuela empieza a gritarle: ¿pero qué haces? ¿Qué quieres? Y el chico decía: abuela, yo no quiero nada, si no soy yo. Él dormía a sus pies, tenía un perro, un pastor belga muy grande, que de repente siempre se fijaba en lo que pasaba, pero esa noche se vuelve más agresivo que de costumbre. Al final el muchacho se levanta y se va a la habitación y le dice: abuela, ¿qué es lo que pasa? Y dice: yo no sé nada, ¿qué está pasando? Y algo se tira encima de la abuela, cuenta e intenta ahogarlo. El susto en mayúsculo y cuando consiguen reaccionar, cogen sus bártulos y se van a la casa de la hija que vive en Cartagena. Y la casa familiar queda cerrada. Y a todo esto yo no le he dado para que veáis lo que es la casa. Seguramente ahora se lleva. Sí. Esa es la casa en cuestión. Bien, pues la casa queda cerrada y se van a vivir a la casa de la hija. Años después, la hija mayor, que vuelve a Murcia por cuestiones de trabajo, pues como no tiene dónde quedarse, dice: bueno, pues me quedo en la casa familiar. Entra en la casa familiar y desde el primer momento ya cuenta que se reanima todo lo que le venía sucediendo de pequeña, pero era mucho más agresivo que de costumbre. A tal punto que cuenta que una noche estaba acostada en la habitación de su hermana pequeña, cuando era pequeña, dormida. Estaba acostada de lado, de espaldas a la puerta, y siente como que alguien entra en la habitación. Sabe que no puede ser nadie de carne y hueso porque está todo cerrado acá el canto. Bueno, pues ella dice que tiene mucho miedo y se tapa la cabeza. Y lo que fuese se queda ahí detrás y ya cuenta que al poco tiempo se gira y empieza a moverse por la casa. Ella no quiere quedarse durmiendo, lógicamente, porque tiene mucho miedo. Pero al final el sueño le vence y duerme, ¿no? A la mañana siguiente se levanta y se lleva un susto tremendo, porque al llegar a la cocina, perdón, se encuentra que encima del bollete tiene una cubitera con un cuchillo. Claro, el susto es mayúsculo, dice: yo dejé todo recogido anoche, es imposible que esto esté aquí encima, pero es más, yo esa cubitera no la conozco. Llama a su madre y le dice: mamá, mira, me ha pasado esto y encima hay una cubitera que no conozco. Y dice: sí, casi, o sea, cubitera la tengo yo varios años, pero estaba en el fondo del armario, en el rincón, que yo ni me acuerdo ni me acordaba que estaba ahí. Entonces, esta mujer también se asusta cuando hablan con la madre y con la hermana y se ponen en contacto con nosotros. Y corre, ya, empieza a correr. Y entonces, pues bueno, montamos el centro de investigación, nos personamos en la casa, lo que estáis viendo es imágenes de la casa, llevamos un equipo de televisión, el equipo de televisión está haciendo su trabajo, además es que grabamos a la familia, los entrevistamos, y empezamos a preparar nosotros nuestras cámaras y nuestras historias. Siempre que entramos a cualquier sitio de esta investigación, lo primero que hacemos, o que yo suelo hacer, es colocar un grabador. Un grabador que hace de testigo de todo lo que sucede en toda la noche. Y si puedo, alguna cámara de vídeo. Bueno, pues nosotros al entrar a la casa decimos: oye, aquí se nota que hay mucha energía. Nosotros lo hablamos entre nosotros porque llevamos mucho tiempo investigando y yo creo que es muy sabio. Y al final tú empiezas a detectar todo ese tipo de energía. Y lo que nos llama la atención es que poco a poco cada vez va siendo más fuerte. Conforme entrevistamos a la familia, nos van contando lo que está pasando, cada vez es mucho más fuerte. Hasta que de repente aparece una psicofonía que viene más o menos a coincidir la primera que tenemos, más o menos a confirmar esto que yo estoy diciendo, que es que esas energías de repente son conscientes de que nosotros estamos allí. Vamos a escuchar la psicofonía. Este mágico.
como ven, da la sensación de que estas energías nos reconocen que están aquí, ¿no? Pues poco tiempo después terminamos de la grabación con la familia, y bueno, si uno de los problemas más grandes que daba esa casa es que la luz siempre creaba muchos problemas, y ya nos estaba creando esa noche que se entendió, en alguna ocasión se apagó luces que no entendíamos por qué. Pues decido que vamos a quitar el automático de la casa, digo el automático porque es una casa antigua, y nos íbamos a alumbrar con velas y con linterna. Y curiosamente, muy poco tiempo después, voy a entrar a la habitación donde yo tengo todos mis equipos y entro con mi linterna. Y de repente se graba en el grabador que tengo de testigo esta psicofonía. No se escucha muy bien porque es muy bajita, pero la he querido poner porque tiene para mí mucho significado. Me resulta curioso porque la sensación que en ese momento tengo y que comparto con mis compañeros es que al entrar a la habitación con la linterna es como si hubiésemos deslumbrado a alguien. Es lo que diríamos cualquiera de nosotros cuando nos golpea algo así en la cara. Como veis, esto va muy rápido, la noche va avanzando, esas energías quieren comunicarse con nosotros, empiezan a suceder todo tipo de fenómenos paranormales y nos empujan hacia el patio. El patio de la casa tiene como un huerto que tiene un pequeño cobertizo, y un equipo, dos compañeros del equipo pues deciden entrar en ese cobertizo y pedir una prueba, pero yo creo que una imagen vale más que mil palabras. Vamos a verlo. Solo quisiera una evidencia de que realmente estás aquí. Por eso necesito que enciendas la luz. Solo quisiera una evidencia de que realmente estás aquí. Por eso necesito que enciendas la luz. Solo quisiera una evidencia de que realmente estás aquí. Por eso necesito que enciendas la luz. Parece que a mi compañera le da un poco de susto, ¿verdad? Pero si recapitulamos un poco, desde el principio hablábamos que en esa casa había problemas con la electricidad desde siempre. Nunca los electricistas pudieron saber decirle por qué. Habíamos quitado el automático, habíamos puesto velas. Aún así, haga por ahí quien pueda decir, esto ha sido una casualidad. Pues vamos a ver el siguiente vídeo. Ahora sí, si no te importa y puedes, yo te pediría que lo hicieras. Gracias. No va. Ahora, si no te importa y puedes, yo te pediría que lo hicieras. Gracias. No va. Pues como vemos, ahí ya no puede ser mucho más casual. Además, solo hay que escuchar las reacciones de ellos para darse cuenta de que se sorprendió. Y lo que más sorprende en este caso es que durante, no pues, sabría decir, 15, 20 minutos, aleatoriamente, en diferentes momentos, le pedían que encendieran la luz. Y curiosamente lo hacía. Ciertamente, cuando pasó ese tiempo, por mil veces más que se lo pidieron, no le hicieron caso. Pero bueno, pongámonos en el lugar de ellos también, ¿no? A mí me dicen, ¿eres capaz de hacer esto? Sí. Ah, demuéstramelo, te lo demuestro, te lo demuestro. Guardia estoy llevando ya. Pues me imagino que ellos pensarán exactamente igual que nosotros. La noche sigue avanzando, seguimos captando psicofonías, y hay una psicofonía que a mí me llama mucho la atención. Y primero la escuchamos, después le digo por qué. Para que no
dos niños o hay los niños. Bueno, realmente me dirán, bueno, ¿y qué tiene de especial esa sinfonía? Pues, si de ser sincero, nada. Lo que tiene de especial esa sinfonía es que, a la misma vez, en la habitación contigua, yo estaba en la habitación de lo que era la hija pequeña de la época, y había la habitación, se dividía de otra habitación por un arco, donde había otra cama, ahí estaba mi compañero Paco Lucha, y a la misma vez que se registra esta sinfonía, aparece esta imagen. Da la sensación, o al menos yo entiendo, que son dos ojos, una nariz, una boca, y que es un niño. Es curioso cómo volvemos al principio de lo que hablamos de la escuela. Como no solo lo que comentaba al principio, no solo son capaces de comunicarse con nosotros, sino que además interactúan físicamente, como demuestran ellos. Pero la noche había empezado muy fuerte, digamos, con nosotros, con el equipo de investigación, y hasta ese momento no había tocado a la familia. Quiero decir que en esa casa fuimos en nuestro equipo de investigación, un equipo de televisión y la familia. Bueno, pues avanza la noche y de repente parece como si se paran con nosotros y empiezan con la familia. Y aparece esta psicofonía. Vamos a escuchar. Es más difícil de escuchar. Tan poquita que es lo máximo que hemos conseguido, pero quería ponerla porque realmente Mani no significa nada, como mucho en Sudamérica a los cacahuetes se dice Mani, pero aquí no significa nada. Nosotros lo que nos llamó la atención fue que la hija menor de esa casa, que es una mujer de más de 50 años, se queda muy sorprendida y se queda como muy impactada, como en shock. Cuando le preguntamos, nos dice que Mani es como le llamaba a ella su difunto marido, y que prácticamente nadie sabe que ella es su marido, cariñosamente y de intimidad, prácticamente lo sabía el hijo, la madre y poco más, que a ella la llamaban así. Bueno, pues se puede imaginar el impacto que a nosotros nos produce, ¿no? Ver cómo esta mujer se queda como sorprendida. Pero es que va todo relacionado, porque seguidamente aparece esta imagen. Quiere arrancar. Aquí lo que se ha hecho es poner varios fotogramas de cómo se va formando. Nos quedamos ahí. En la película que hicimos, incluso vemos cómo se disuelve y desaparece. Pues cuando la familia ve esa imagen, dice que y reconoce a un familiar suyo, a lo que sería un abuelo de bisabuelo del chico joven, abuelo de la niña. Curiosamente, me decían que aparecía un señor siempre en el patio de negro, y cuando allí lo comentamos, pues parece ser que ellos incluso podrían medio afirmar que podría ser, ¿no? Sobre todo el de la imagen. ¿Cómo voy? Estábamos metidos en una vorágine en la que ya todos nos envalentonamos, ¿no? Y entonces hasta mi compañero de la psicoimágenes, Paco Lucha, decide que él también va a pedir algo. Y pide. La verdad, pues nosotros no escuchamos nada. Nadie del equipo, ni de la familia, ni de la televisión, nadie escuchó nada. Y tenía los altavoces. Es impresionante. Pues voy a poner ahora una psicofonía que le gusta muchísimo a Joaquín desde hace mucho tiempo. Y con ella vamos a terminar. Cuando terminábamos la noche, decimos, vamos a acabar
empezamos a desmontar, pero siempre mantenemos el grabador funcionando, ¿no? Se escucha incluso con mi compañero Paco Luche, que has oído mucho, dice algo así como fin de la noche, y aparece una voz muy clara, que dice algo que yo creo que les va a sorprender, porque a nosotros, si lo encuentro... ¿Qué ha pasado? No, ahí. Creo que mucho. Una voz dice, hoy quiero tres almas, conociendo o pensando como nosotros pensamos que son inteligentes, habla de almas nuestras, habla de almas de los familiares, o de esas almas que a veces quedan por ahí sueltas y que son como borregas descarriadas. No lo sabemos. Lo que yo sí puedo decirles y tengo claro es que para mí estamos hablando de energías inteligentes. Y después de todo lo que ustedes han visto, pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Muchas gracias. Dentro de la psicología, pues hay una serie de especialidades y aparece la parapsicología, con el código 6110. Pero es que además, si abrimos la clasificación de ese código, vemos cómo está la presión sensorial, la hipnosis, y luego hace un desastre, no se ha desarrollado, ¿dónde están otras? Ahí pues cabría todo, es decir, desde los fenómenos psicapa, los psigamma, es decir, los parapsíquicos, los parapsíquicos, etcétera, etcétera. Luego ya podemos decir que si alguien, si alguna universidad quisiera establecer una cátedra, de hecho hay algunas que lo han hecho, pero otras lo han hecho y lo han vuelto a disolver de alguna forma, pero si alguien lo quisiera hacer, incluso poder establecer una licenciatura o cualquier tipo de estudio dentro de una enseñanza arreglada en parapsicología, no hay nada que lo impida desde el punto de vista de la nomenclatura y de la clasificación internacional. Otra cosa es lo que hay detrás de la parapsicología. Y yo, como todos, estoy en el cabo de la calle, como todos ustedes, y entiendo que haya gente que escribe un libro como este. Porque esta persona, Carlos Álvarez, no es una persona que quiera hacer daño por hacer daño, es una persona que ve una parte que es real. Y es que dentro de la parapsicología pues hay mucho charlatán, mucha chupestería, se identifican cosas que dicen que son parapsicología y no lo son. Con todo mi respeto, echar las cartas y cosas de estas son mancias y son
técnicas que están muy alejadas de lo que sería un método riguroso y científico para investigar la parapsicología. Por tanto, cuando hay personas que se llaman parapsicólogos pero se dedican a otras cosas que no, en realidad, están alejadas de lo que es el conocimiento serio y riguroso, pues pasa lo que pasa. Y el problema, sobre todo, es que no hay evidencias medibles. Porque si las hubiera, no habría ningún problema. Bueno, pues, por eso, es importante lo que, en este caso, el doctor Corbin, que es el que escribe el artículo a raíz del cual pues, estamos hablando esta tarde, se centra en un fenómeno que es muy conocido para todos ustedes, supongo, yo creo que sí, que es el de los poltergeists. Es uno de los fenómenos más amplios que hay en toda la psicología porque tiene todos los elementos necesarios, es decir, es como una especie de conglomerado de fenómenos paranormales que se dan en un lugar geográfico, una casa, un castillo, un cementerio, un sitio concreto, perdón. Y esto pues, permite a los parapsicólogos, en el caso de lo que acaba de enseñarnos Antonio, de pues, encontrarnos esos fenómenos de luces, de ruidos, etcétera, etcétera. Quizá lo más importante para lo que estamos hablando ahora es esta definición que hay aquí, que también la conocen ustedes bien, porque todos son, estoy seguro, conocedores del mundo de la parapsicología, que son los thrusts, es decir, los golpes. Los golpes que en todos los casos, o en casi todos los casos de poltergeist aparecen. Y también aparecen en otros casos que no son de poltergeist, pero están ahí. Son ruidos, golpes secos, golpes que sobre todo parecen venir desde dentro de las paredes o de los forjados o, digamos, de lugares internos de la estructura de la vivienda, de la casa. Bien. Pues, ¿por qué es importante el poltergeist? Reúne, como hemos dicho, un considerable número de fenómenos anómalos, luego hay mucha posibilidad o probabilidad de captar alguno. Presenta una casuística relativamente importante, quiere decir que hay muchos casos de poltergeist. Si nosotros hablamos un poquito, y Antonio nos podría dar ejemplos porque ha investigado mucho, pero sí, seguro que todos los que estamos aquí conocen alguno, cercano a su domicilio, cercano al domicilio de algún conocido, es decir, son casos que se dan muy a menudo. Además, permite el despliegue del equipo del trabajo de campo, como hemos visto que ha hecho el equipo de Antonio y los otros muchos equipos, donde pueden llegar allí y en otros casos que han pasado y que y solamente puedes recoger información y luego el testimonio de una persona, pues esto no lo puedes hacer. Mientras que en un caso de este tipo tú puedes ir allí, puedes estar dando ese entero, a lo que haga falta, o el tiempo que haga falta para intentar captar estos fenómenos. Y presenta un campo de experimentación para estudiar hipótesis de trabajo, es decir, poder plantear hipótesis y luego ver si se cumple o no se cumple. Es decir, si ilumino con luz ultravioleta, se dan más psicofonía o no se dan. Si ilumino con luz infrarroja, consigo más psicoimagen o no consigo. Todo eso se puede hacer en un sitio donde abundantemente hay casos y además se están repitiendo en el tiempo y en el espacio. Bien, pues la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres, que antes hemos hablado de ella, que está en Kensington, en el barrio de Kensington de Londres, es una entidad muy prestigiosa, fundada en 1882, y es la primera que hace investigación académica organizada en temas de parapsicología. Tiene un órgano de difusión, que es la revista de la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres, y este órgano pues, está publicándose pues, desde el año 1884 y además se caracteriza porque el rigor con el que se publica en este órgano es muy parecido al que lo hacen las revistas científicas universitarias. Pues el artículo al que he dado referencia, y que aquí pues, le he puesto la primera página, se publica en abril de 2010 y pues, tiene como título las fobias acústicas de los sonidos de raps inexplicados. El autor es el doctor Barry Colvin, químico y también físico, experto en polímeros, como digo, trabaja en la empresa IFS Chemical de Londres y es pues una persona con un reconocido prestigio en el mundo de la ciencia y en el mundo de la empresa, también de la tecnología aplicada, obviamente. Pero además, lo importante es que es miembro del Consejo de Gobierno de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres. La base del estudio es que a lo largo de 40 años el doctor Corbin va recopilando 10 casos en los que se han producido estos golpes, estos raps y en los que se ha grabado y que se conservan grabaciones de esos casos. Y él estudia esas grabaciones que vienen pues, de Escocia en los años 1960, Suiza, otra vez Suiza, Alemania, evolucionando en el tiempo, Brasil, Francia, Inglaterra. En este caso lo vamos a contar un poquito así rápidamente porque merece la pena.
Ando a ver que es aquí donde es, Ando a ver es donde investiga él directamente. Cuando viene aquí, tiene grabaciones él mismo y es donde empieza a darse cuenta de lo que vamos a ver. Santa Rosa en Brasil también y, por último, otro caso en Inglaterra. Todos los casos reúnen el rigor necesario para que se puedan tomar en serio y para que las conclusiones que saquen de ellos sean conclusiones válidas. Quizá el más interesante de todos sea el caso de Enfield, en un suburbio de Londres, es un barrio, en el que a finales de agosto del año 1977, una casa, típica casa adosada de este tipo de barrios, con tres dormitorios, donde vive una madre divorciada de unos 40 años, con cuatro hijos preadolescentes, de entre 13, el que más tenía 13 años y el que más tenía 7, donde empiezan a, por la noche, a oír cómo se mueven los muebles cuando se apaga la luz, incluso cuando la encienden ven que se han movido, y también empiezan a oírse golpes en las paredes y en el suelo. Estos golpes los escuchan hasta los vecinos y llaman a la policía que también los escucha y hace informes sobre ellos. La prensa y la radio y la televisión cubren la noticia y llegan incluso a grabar parte de estos golpes que luego sirven al doctor Corbin para investigar el fenómeno. La Sociedad de Investigaciones Psíquicas investiga el fenómeno, graba las voces y los raps, y se produce un movimiento de objetos, golpes en paredes, incluso la levitación humana. Hay un caso, esto es muy bastante discutible, pero luego se va a decir que podría ser un trucaje, pero no es lo más importante. Lo que sí es verdad es que a raíz de salir en televisión, pues la familia se hizo casi famosa y bueno, pues habían cosas que eran un poquito más de galería que otra cosa. Hay un trance de una de las hijas, Janet, que habla con una voz masculina y que se presenta como el espíritu de un hombre que falleció en la casa. La voz es terrible. La hemos puesto incluso en el programa alguna vez. Parece imposible que una niña de 11 años pueda sacar esa voz, que es como la de un hombre mayor, con la garganta rota, y luego la chica no tenía ningún problema a la hora de hablar, con lo cual, si forzase la garganta tanto y tantas veces, alguna secuela tenía que haber dejado. Bien, para entender lo que nos enseña el doctor Corbin, tenemos que tener en cuenta esto. Esto es una gráfica de sonido. Es una gráfica tridimensional en la que, por un lado, vemos en un eje lo que serían las frecuencias de los sonidos. Sabéis que la frecuencia del sonido pues es las veces que el sonido vibra por unidad de tiempo. También el tiempo en el que sucede esa intensidad de sonido y luego la altura que tiene esta gráfica sería la amplitud o la fuerza con la que se oye. Eso si lo vemos en tres dimensiones. Si lo vemos en dos, si analizamos lo más normal, como antes cuando Antonio ponía, se veía unas gráficas parecidas a esta, aquí lo que estamos viendo es cómo, en función del tiempo, la intensidad del sonido crece o decrece. Es decir, cuando uno chilla, pues saldría una gráfica muy grande. Cuando uno habla flojito, pues saldría la gráfica más pequeña. Si hubiera silencio absoluto, sería una recta, no se vería ningún movimiento de estos que aparecen aquí por el medio, estaría completamente todo plano. Esto en cuanto a amplitud y tiempo. También podemos representar la frecuencia con respecto al tiempo, es decir, no es lo mismo, por ejemplo, mi voz que el pito de un coche o cualquier otro sonido. Cada uno se distingue de otro en lo que es la frecuencia, ¿no? Esto también serviría para analizar y ver si hay diferencias de un sonido con respecto a otro. Bien. Si yo doy un golpe en la mesa así, esto lo hice en mi casa el otro día, y grabo esa señal, lo que sale siempre es eso. Es decir, es como una especie de gran intensidad al principio que se va decreciendo muy rápidamente hasta que se hace cero y como pueden ver aquí ya no hay sonido, ya está el silencio absoluto. Aquí silencio absoluto antes, se oye el golpe grande y luego se va atenuando en cuestión de fracciones de segundo hasta que desaparece. Y esto pasa siempre y pasa con todo, se dé donde se dé el golpe. Ahora bien, en los golpes o raps, mejor dicho, que se grababan en los 10 casos que hemos visto antes, aparece esto. Es decir, no aparece esa intensidad inicial, sino que aparece, va poco a poco creciendo, crece hasta el máximo y luego decrece otra vez de manera rápida. Es como si los golpes viniesen desde dentro, no desde fuera. Como si se produjese en el interior de la pared realmente. Como si hubiese un dispositivo dentro de la pared o dentro del suelo, dentro del objeto, porque esto solamente tendría esa explicación. O sea, digamos que va llegando el sonido conforme va transmitiéndose en el interior del material donde se está produciendo. Esta es el verdadero descubrimiento del doctor Corbin. Luego él estuvo haciendo experimentos con sus aparatos y demás, y no pudo nunca conseguir una gráfica como esa. Un oyente del programa, cuando hablamos de este tema en el programa, me dijo
que él normalmente le enseñaba estas cosas y las tiraba, porque pensaba que esto tenía importancia. Entonces me mandó una que se le produjo en el interior del microondas. Él grababa siempre dentro del microondas por dos cosas. Porque metía el equipo de grabación y de alguna manera le apantallaba bastante a nivel de radiofrecuencia, y por otro lado porque aislaba el sonido. Bueno, pues dice que dentro del microondas consiguió esta señal. Si lo escuchásemos, esto si lo escucháramos directamente sería como un golpe, pero en realidad no tiene la forma típica de un golpe estándar, que cualquiera de ustedes lo puede hacer en casa. En este caso, la tarjeta de sonido del ordenador, poner el micrófono, dar un golpe y grabarlo. Tenemos que aparece eso que antes les hemos dicho. Para terminar, ¿qué podemos sacar en conclusión de todo esto? Pues que tenemos un efecto que presenta una evidencia medible, es decir, podemos medir la amplitud, la frecuencia, la duración, todo lo que queramos que esté dentro del mundo del sonido, de la acústica del sonido, puede ser medido en ese tipo de ese fenómeno. Luego ya se rompe un poco el mito de que para la psicología no había nada que fuese tangible y medible. Podría haberse encontrado un camino para estudiar con rigor los fenómenos paranormales, porque ahora es cuando sí que podemos empezar a diferenciarlos. Porque también, en los casos que hemos dicho, los 10 casos, aparecían golpes normales y a su vez también aparecían este tipo de golpes. Algunos pensaron que podía ser por el tipo de micrófono con el que se estaba grabando, pero el mismo micrófono dio golpes normales, grabación de golpes normales y grabación con este tipo de morfología en la señal, con lo cual el micrófono no era. En el estudio de las propiedades acústicas inexplicadas, tú tienes información sobre el comportamiento del fenómeno paranormal. Si somos capaces de encontrar correlaciones, esto ya es cuestión de investigar con el tiempo. Y para terminar, y por eso decía yo que cuando empezamos a medir cosas, estamos en la ciencia, decía una frase muy, para mí muy importante y que a mí me motivó mucho cuando yo estudiaba en la carrera de ingeniería, y es que cuando se puede medir aquello de lo que se habla y se puede expresar en números, se conoce algo del tema. Pero cuando no se puede medir, cuando no se puede expresar en números, el conocimiento es pobre e insatisfactorio. Y esto pues lo dijo pues, el padre de una rama de la ciencia, que es Dorkel. Dorkelin, entre otras cosas, una de las escalas que mide los grados, la escala Kelvin, que empieza en el cero absoluto, pues es cosa suya. Por lo tanto, creo que es muy importante lo que el doctor Corbin nos ha descubierto. Esto está empezando, estamos prácticamente en el inicio. No sabemos por dónde va a seguir los derroteros de esta investigación, pero sí que es verdad que me consta que hay muchos parapsicólogos científicos, es decir, gente que es científica y que además le gusta la parapsicología, que ya está investigando en esto. Están haciendo muchos experimentos. Y hoy por hoy están muy ilusionados y estoy seguro que esto nos puede abrir las puertas, por fin, a la investigación seria, rigurosa, científica de la parapsicología. Muchas gracias. Quisiera dar las gracias a todos los que han hecho posible que yo pudiera venir aquí. No hubiera venido si no es porque me lo han pedido grandes amigos. Murcia para mí es algo muy especial, Joaquín lo sabe. Os explicaré un poco quizás por qué. Ante todo tengo que dar las gracias al Instituto Manusté, a Joaquín en el último Bretaña, por la buena organización y todos los días que lo habéis hecho en la presentación, en las comunas publicitarias, un trabajo muy bueno y efectivo. Y luego, pues, este sitio tan estupendo para poder estar todos reunidos y poder hablar de este tema que tanto nos gusta y nos apasiona. A veces no sabemos por qué, simplemente nuestra intuición nos lleva hacia que hay un misterio, que descubrir, que no es nada mejor que descubrir un misterio para aprender. Si no hubiera misterio, la vida no tendría sentido. Estaría todo escrito, estaría todo hecho, sería una vida monótona. Por suerte hay muchos misterios y conforme se van descubriendo las respuestas a cada uno de ellos, aparecen 7 más por cada uno de ellos. Y eso me satisface muchísimo, ¿no? Este libro, Casa Encantada, Anima y Lugares de Poder, en Granada, es un título que le han puesto de editorial, La Calavera también se le ha puesto de editorial, le ha quitado la mitad de las páginas y no me ha ido la galerada, así que, en cierta forma, pues,
el libro hubiera sido otro, pero dado los tiempos que están corriendo ahora, que hay un 25% menos de venta de libros en los últimos tiempos, pues para quedarse con un canto en los dientes, haber conseguido esto ya es suficiente, ¿no? He estado siguiendo muy atentamente las conferencias, que han sido muy interesantes todas, y creo que en lo que nos resta de tiempo podamos dar alguna pincelada sobre todo ello. Puede entrar. En primer lugar, creo que hay otro descubrimiento muy interesante que ha hecho el profesor Carnier, que es sobre el desdoblamiento del tiempo. La hipótesis, dicen que demostrada científicamente, del desdoblamiento del tiempo de las partículas, nos lleva a entender que no solamente la célula tiene inteligencia, todo tiene inteligencia, pero no solamente la célula, sino que las mismas partículas tienen inteligencia y pueden transmitir inteligentemente datos. En la teoría de Garnier, del profesor francés, que recomiendo que podáis investigar en YouTube, se nos habla de un doble, que tenemos un doble que va hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, que no está limitado por el tiempo y el espacio, y nosotros nos comunicamos con él en momentos dados, por el sueño, meditación, justo los momentos más sagrados que puede tener el ser humano. Y resulta que esta teoría tiene el visto bueno, por supuesto, siempre habrá las Vegas, pero no ha podido ser refutada y ha sido publicada en la revista científica prestigiosa. Por lo tanto, creo que es una hipótesis para partir, que explicaría parte de las voces, explicaría lo de los órganos, porque esa energía, esos datos, esa información, esos bits se van y luego regresan otra vez al lugar holográfico donde han sido admitidos, en este caso ha sido un corazón. Por cierto, el corazón tiene muchas neuronas, el corazón posiblemente piensa, igual que el intestino, igual que el estómago, todo el cuerpo está innervado, un montón de células nerviosas que le hacen pensar. Por supuesto, el cerebro no se puede llevar el único premio de ser el que piensa en el cuerpo humano ni en el ser humano. Incluso las partículas, que no pueden venir en el libro porque fueron eliminadas, pero se habla de lugares como franjas donde hay una corriente especial que hace que, por ejemplo, muchísimas personas acaben suicidándose. Muchos de los grandes enigmas, hay zonas, franjas concretamente localizadas yo, que pueden ir desde Carbonera en Almería hasta Córdoba, cerca de Rute, hay un aspecto, creo que también pilla algo de Murcia. Y esto se debe a la confluencia de geografía, de energía, de materia, de espacio y también de conciencia. Ahora tenemos en esta imagen una montaña, se elevaba, pero son masas de materia, por supuesto tienen una gravedad diferente a la de un desierto o la del mar. Existe una vegetación, una colina, unas casas, muchas de ellas encantadas. Si he elegido Granada simplemente porque, como no dispongo de vehículos, pues lo más sencillo para mí es utilizar el lugar donde vivo para hacer ese tipo de investigaciones. Si tuviera coche, pues lo mismo hubiera ido para más sitios, pero no importa. Esta Granada de la que hablo es una Granada universal y se expresa para todos los territorios que tengan esta misma fenomenología, y como creo que todo el mundo lo vive en un sitio con mayor intensidad que en otro, todos se podrán sentir identificados. Decía que hay lugares de poder, en el libro viene como uno de sus títulos, pero también fue expulgado de muchos de esos lugares de poder. Digamos que un lugar de poder
Tiene que tener una serie de características. Digamos que, por ejemplo, Carnata, que es el nombre antiguo de Granada, tiene que ver con una transliteración de la palabra Natá, Taná, Tanit. Y Tanit es una diosa fenicia de la fertilidad, como Yana, Istar, Astar, Isis, Nut, Mat, Astarte, Anahita, Lilith, Demeter, Atanea, Artemis, Coré, Hera, Atargati, Sebele, muchas más. Hay una muy interesante que es Astar, porque Astar significa estrella. En cierto momento, un amigo mío llamó a Granada, según su investigación, una persona versada en el antiguo árabe, como la ciudad de las dos estrellas. Desgraciadamente, al fallecer no tenemos su propio testimonio. Garnata significa en árabe posiblemente la cueva de Natá, o la cueva de la diosa Natá. Y Granada, ciudad, está perforada por muchos túneles que, según gente tan sabia como Plinio, lo hacían los antiguos, lo excavaban los antiguos para evitar los terremotos, porque rompen la onda. Esto es una imagen alegórica de esta región, que creo esta región agreste entre esa parte ruda y esa parte también suave que tiene nuestra esquinita de Iberia. Es femenina, por supuesto, es una región de la diosa madre. Para escribir el libro me basé en una hipótesis, simplemente, que fue apareciendo conforme se iba construyendo la mayoría de los fenómenos investigados a través de la investigación, pues intentando buscar hipótesis no científicas, paracientíficas, que encajaran, que tuvieran algún sentido. Y para ello no solo me baso en la ciencia, sino en cualquier otra disciplina que pueda aportar un poco de luz, aunque solo sea transitoriamente, para después pasar a otro estadio sin ningún problema, ¿no? Entonces, la hipótesis que he manejado, aquí la llamamos psicobiofísica o hipótesis psicotelúrica, y se explicará por qué. Los elementos de la investigación de la hipótesis psicofísica, en primer lugar tenemos que tener en cuenta los lugares de poder. Efectivamente, como antes ha dicho Antonio, en estas casas encantadas, en estas casas donde han transcurrido fenómenos de poltergeist, tienen una larga trayectoria. No es simplemente que desde la noche a la mañana empiece a aparecer la abuela o empiece a moverse cosas, sino que ese lugar normalmente siempre ha estado investido, reconocido o no, de algún tipo de energía. El segundo elemento es la marca o los acontecimientos que han sucedido allí que provocan una huella, algo específico, desde el punto de vista humano. Aquí pongo cuarto, tengo un poco de la iglesia, así que me perdonarán, pero es tercero. Los constructos que se componen en el lugar y las personas focos. Quizás porque había pensado poner personas foco y los constructos de manera separada, los podemos hablar de una manera conjunta, porque en las investigaciones que estoy realizando ahora es muy importante el término de constructos, entidades o constructos, puesto que voy a hacer una hipótesis de explicación de todo, no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de todas las demás disciplinas. La ecología de constructo sería el lugar donde se moverían estas entidades energéticas que aparecen en estos lugares de poder.
El primer punto está relacionado con la geobiología y con lo anímico. Estábamos hablando antes de una inteligencia natural, del lugar geográfico propiamente dicho, el lugar de poder. Ese lugar, pues, normalmente aparece en las religiones, en la filosofía, en las leyendas, siempre relacionado con algunos eventos, bien positivos, bien negativos. Hay lugares de poder que son benéficos para la salud y hay otros que son perjudiciales, incluso mortales. Desde la fuente de Lourdes, por poner uno benéfico, hasta un lugar maldito, donde realmente las personas tienen cáncer o mueren de una manera inexplicable, generación tras generación. Todas las personas, aunque no sean de la misma familia, que vivan en una casa, les puede ocurrir esto. Sobre el lugar de... estábamos hablando antes de las personas foco. Aquí una foto del sanatorio de los tuberculosos de la Alfaguara, que ha salido muchas veces en televisión. Ahora es una ruina, pero en su tiempo fue un lugar donde muchas personas con esta enfermedad terrible pues estuvieron por los aires beneficiosos que había en la sierra. Pero esa sierra también tiene muchos otros misterios y enigmas, y de hecho, pues cuando yo pertenecía a la Sociedad de Investigaciones Biofísicas, tuvimos allí un avistamiento ovni concentrado, y otras muchas cosas especiales cerca de este lugar. Los chinos hablaban de cinco direcciones: adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda y derecha. El Feng Shui también nos habla del tigre y del dragón, como una corriente electromagnética o energética telúrica y otra celeste o en el aire. Entre ambas había una diferencia de potencial muy interesante. De hecho, cuando se produce un rayo, es eso lo que ocurre precisamente, que el suelo y el cielo intercambian electrones y se produce una descarga al final, ¿no? Hay lugares específicos como Stonehenge que nos rememoran esos sitios o lugares de poder. No sabemos si Stonehenge es positivo o negativo, ¿no? Por cierto. Estábamos hablando del Feng Shui y cómo lo he utilizado en parte en la investigación de las casas encantadas, porque responde muy bien a ese tipo de otro tipo de ciencia, más ancestral, más tradicional, en el sentido de que es antiguo y constatado durante miles de años, compartimentar o dar nombre a las cosas que suceden en las casas encantadas. También la casa la podemos ver como un ecosistema. Como cosa curiosa, y para no ir, para ir un poco más rápido, hemos comprobado que hay unas partes de las casas que son más fácilmente susceptibles de que ocurran fenómenos parapsicológicos. Parapsicológico o parafísico, porque ahí decías tú que es la psicología, pero la parapsicología en general también se podría entender como una parte de la física, según si es psicatra o psigán, ¿no? Hemos comprobado que en toda casa encantada hay una área con una actividad mayor, por ejemplo, esquina, pasillo, dormitorio, salón, desván o sótano. Este otro lugar infectado es un palacio en la carrera de Darwin, un lugar verdaderamente mágico. No solamente hay una casa encantada como esta, sino que hay cientos, es toda la calle, toda la zona del barrio bajo de la que está encantada, y no solamente las casas, puntualmente se puede ir apostillando, pero cuando te encuentras una gran masa de datos y de gente que no se conoce, que dice exactamente las mismas cosas
en sitios muy, muy cercanos, pues no tienes más remedio que unirlos todos. Tanto Carl Gustav Jung como Wolfgang Pauli le interesó mucho el tema de la sincronicidad. Y cómo la sincronicidad, al igual que el sueño, había que interpretarla de manera simbólica. Nuestro cerebro, de hecho, además es especialista en interpretarlo así. Entonces, cuando ocurre una sincronicidad o un conjunto de hechos en un lugar, hemos dicho antes que dejan una marca, esa marca hay que analizarla. Por ejemplo, si hay en una familia, pues un acontecimiento importante, la muerte de un padre, la muerte de un hermano muy, muy joven, o el suicidio de un familiar, agresiones o malos tratos por parte de una parte de la familia hacia otra, humillaciones, sufrimientos, suicidios, muertes, enfermedades muy largas, muy dolorosas. Todo eso parece ser que queda recogido mejor en los lugares de poder que en otros lugares. Sí, la mancha es equivalente a algo que deja como una impureza, una inmundicia, lo denso, lo oscuro. Eso siempre ha sido considerado como tabú por todas las civilizaciones, y para esos tabúes es necesario romperlos mediante una serie de ceremonias o ritos, y los ritos de la ceremonia, comento, no son más que la capacidad de poder concentrar la mente en un solo objetivo. Puedes inventarte el ceremoniario, el rito que tú quieras, puedes ir al curandero que tú quieras, pero siempre será la misma historia. Es una forma de concentración en algo sin que te disperses. Da igual lo que tú quieras escoger, el que más te guste, pero algo. La ecología de constructos que hemos dicho antes, considerando que hay vida tras la muerte, y según algunas investigaciones puede ser que la muerte sea una farsa, no exista verdaderamente lo que nosotros llamamos muerte, que la conciencia no tuviera ni principio ni final, y que nuestro estado transitorio, un estado de amnesia, de olvido, que solamente en ciertos momentos, por ejemplo en el sueño, en los viajes astrales, en la meditación, en ciertos momentos mágicos, ceremoniales, uno se pone en contacto con el resto multidimensional de su ser. Si somos seres fractales, holísticos, holográficos, como queráis, simplemente tenemos que aprender a conectarnos con lo que nos queda, lo que no somos nosotros en este momento, para tener a nuestro alcance todo el conocimiento. Y ese conocimiento se alcanza mediante la razón, que es la parte concreta y densa de un conocimiento, sino mediante la intuición o conocimiento directo. Me gustaría hablar mucho de los constructos, pero creo que Joaquín seguro que mejor conoce y sabe que en algún momento pues habrá un problema, un programa para hablar de los constructos. Así pues, hemos estado hablando de que pues, todo lo que hay tragedia pues produce esa energía residual y se manifiesta de una manera concreta según los vehículos que hay en ese momento disponibles para esa energía. A esos vehículos, yo no sé si otra persona, lo llama persona foco, que lo he simbolizado con esta chica que está muy visible, mientras los otros están más borrosos, porque es como un foco. Es como una especie de lente de aumento de la concentración. Quizás son más reales que otras personas, en el sentido que tienen más contactos con otros puntos que no son de la vida cotidiana. Estas personas foco siempre se ven involucradas en cuestiones que verdaderamente son extrañas, misteriosas. Da igual lo que sea. Yo puedo relatar rápidamente uno, no sé si... una persona que yo conocí, que le hice una investigación, había vivido en una casa encantada. Su hija jugaba con los fantasmas.
Su hija murió de extrañas circunstancias mientras jugaba con los fantasmas. El hombre pasó por una crisis espiritual grandísima. Una noche se le aparece la Virgen teniendo en la mano su hija. Después su hijo y él ven un ovni en el mismo pueblo, todo eso en menos de 10 kilómetros de la redonda. Se compran una casa nueva. La casa nueva es una casa que no es tan nueva, porque tiene muros de más de 2 metros de espesor, donde encuentran unos documentos árabes antiguos cuando los árabes son expulsados. Mientras está en el porche mirando el cielo una noche, ve que hay un meteorito del cielo, va a buscarlo y encuentra un meteorito así de grande, por el tamaño de los mejores. La universidad se lo quita, por cierto, a mí me regaló un trozo. Es una persona foco. Y luego también lo he extendido a familia foco, que le ocurren todo tipo de cosas extrañas. También le puede tocar la lotería. Sí, sí. Bueno y malo se van mezclando, porque lo que hay es una facilidad para que ocurran cosas. Ocurren de las dos. Si las personas foco se entrenaran, porque les pilla verdaderamente hasta el pie y no saben explicar qué es lo que les sucede ni por qué les sucede a ellos, verdaderamente se sienten mal. Tienen un trastorno psicológico sin duda. Por eso muchas veces hay que ser, para ser parapsicólogo, hay que ser también psicólogo. Y al mismo tiempo que te están contando historias, tú tienes que estar tratándolos, porque ellos tienen un trauma ahí. Tienen traumas verdaderamente importantes que le ha causado su contacto con el misterio, y sobre todo su contacto con el misterio es la ignorancia. El achacar, como no tienen tampoco cultura para otra cosa, pues se lo achacan a sí mismos. Siempre es más bien, se autoculpabilizan, creen que están verdaderamente locos, que los demás hacen bien en reírse de ellos, guardan un misterio tremendo en la vida, y verdaderamente no son capaces de realizarse como personas, porque eso siempre le queda como un shock postraumático. La fantasmogénesis se puede expresar de muchas maneras. Yo cada vez estoy más en que los fantasmas no solamente son las personas o la inteligencia de las personas, y eso hay que diferenciarlo de los espectros, no son solamente la inteligencia de las personas después de la muerte, sino que hay mucha otra inteligencia con cuerpo, con densidad, pero no la misma densidad que la nuestra, que utilizan la misma vía. Digamos que si hay una dimensión por la que nosotros no podemos ver, pero esta gente accede, una puerta trasera que puede llegar a nuestro cerebro, a nuestra mente, hay determinada inteligencia, entidades o constructos que lo utilizan. Y eso lo podemos llamar ultraterrestres. No quiere decir que sean ni corpóreos ni nada, sino que utilizan ese lugar dimensional para acceder a nuestro mundo, muchas veces cerca del periodo de los sueños, justamente cuando dice este profesor francés nosotros nos desdoblamos en el tiempo y vamos a pasado y futuro y vamos recopilando material y haciendo síntesis. De la percepción extrasensorial, podríamos hablar otro día, pero como hay aquí tan buena gente y tan bien preparada, creo que lo mejor que puedo hacer es pasar de hablar de percepción extrasensorial. Pues esto aquí te deja a la altura de un telefón, gente tan preparada. Estos son como dibujos o imágenes subliminales a este fondo, para que quede un poco constancia de ciertas cosas. ¿Qué se puede hacer con este tipo de hipótesis? Por ejemplo, se pueden prever cosas. Si lo que se está ahí gastando, y esto es como la economía de un banco, o la que había antes de los bancos, yo la de ahora no la entiendo, pero la que había antes era que si tú ingresas mucho dinero y no gastas nada, se va acumulando un gran aporte, todo lo que no se lleve lo más. Pero ese depósito va aumentando. Pero si tú vas en cierto momento gastando más de lo que se va ingresando, en algún momento la cuenta quedará cero. O al número rojo. Esto ya no es peligroso.
Si se queda en cero, el fenómeno poltergeist se acaba. Desaparece. Porque no tiene energía acumulada dentro de ese lugar de poder suficiente como para mantener esos fenómenos parapsicológicos o parafísicos. Los parafísicos gastan muchísimo más energía telérgica que los parapsicológicos. Por lo tanto, si hay mucha psicofonía, vale, eso es de un bajo nivel. Si se mueven objetos, uy, si se tiene una bola después, pues, ahí está gastado el 10%. Entonces, claro, es más fácil hacer alucinar el cerebro de una persona intentando hacerle que escuche o se oiga una voz o se vea un sonido o se tenga determinada emoción que crearla o materializarla delante de uno. Si se materializan muchas cosas y hay poco aporte de energía, el fenómeno tarde o temprano se acaba. Ahora, si está en números rojos, es posible que es como un cuerpo que pasa de caliente a frío. Es posible que empiece a absorber calor. ¿Y de dónde se puede absorber calor? Pues de las personas que habitan allí, sobre todo si son personas focos, y de otras personas muy interesantes, los investigadores, que van a buscar a esas personas. Entonces, las entidades ultraterrestres se ponen las botas, porque eso dice, ah, bueno, tenemos aquí carne fresca, vamos a chupar de aquí. Empiezan a poner determinadas voces y cosas raras para que la gente se pregunte, se caliente la cabeza y ellos se chupan toda esa energía nuestra, ¿no? Te estamos dando de comer gratis. No sabemos si esa energía son campos mórficos, pero en las investigaciones que yo he tenido se han comportado normalmente como entidades inteligentes. No tienen por qué responder directamente, pero sí a través de los fenómenos pueden responder de muchas maneras simbólicas. Un campo energético, por cierto, el corazón, según últimas investigaciones, es un generador de energía que puede medirse a 2 metros de distancia. El corazón no solamente piensa, como han dicho siempre en las culturas antiguas, un pensamiento sentimental más que racional, sino que genera el mayor vórtice de energía del cuerpo humano. Sabemos que todo se encuentra impregnado de inteligencia, pero esa inteligencia nos está haciendo preguntas o somos nosotros las que se los tenemos que hacer a ella. ¿Cómo nos podemos relacionar con ella? Otra pregunta todavía más aún. ¿Nos debemos relacionar con otra energía, inteligencia o conciencia que no somos nosotros? Eso lo dejamos para otro momento. Muchas gracias. O preguntar a Rafael Casado, bueno, cualquiera de los compañeros que hemos estado aquí esta tarde, pues es un momento. También hay que decir que Rafa puede firmar libros también, ha traído libros para firmar. Si alguien quiere algún libro y quiere que se lo firme Rafa, pues también ahora es el momento. Vamos, seguro que alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Yo sí tengo una. Lanzo la pregunta y luego ya. ¿Un animal puede percibir alguna presencia? Somos Cristina, no te lo puedes decir, ¿verdad? Y ahora te digo el porqué. Sí, los animales está comprobado que tienen mucha más capacidad de paranormales que los humanos. De hecho, los gatos se supone que tienen sensibilidad relacionada con las brujas, ¿verdad? Porque precisamente son más, tienen más, pueden captar más las energías. Te lo digo porque ya llevo un tiempo que tengo una perra que es un pastor alemán, y justo en el hueco de la escalera, que vivo en una casa que tiene 2 plantas, pues en el hueco de la escalera se queda la perra, pero que la estás llamando, no te hace ni caso y está fijamente mirando
y como cuando tú te acercas y el animal empieza a mover la cola cuando se acerca a alguien, lo mismo, está fijamente mirando a un sitio en concreto y está moviendo el rabo, pero sin parar, y la está llamando y no te haces ni caso. Sí, podría ser un indicador. Ahí sería interesante prestarle atención porque puede dar vista de que puede pasar algo de otro de carácter para el psicológico. ¿A preguntas? ¿Un comentario? Algo que... Me he sentado intimidado. La verdad es que, hombre, yo lo que sí quiero decir es que, bueno, quiero dar las gracias porque os he visto muy atentos y la verdad es que en algunos momentos, incluso pues, lo que estábamos explicando, era un poco raro. Bueno, de mi parte, entiendo que para el que no le guste todo esto de la tecnología y tal, pues queda un poco árido. Y bueno, yo quiero dar las gracias a todos. Pero como lo que he dicho, Bajo se ha traído libros y si alguien quiere que lo firme, pues aquí tiene libros para que podáis comprarle los que queráis. Y bueno, me gustaría que escucharos algo más, alguna cosa que tengáis. Seguro que alguien tiene en la cabeza, si no una pregunta, pues algo que decir. Alguna cosa, todo el mundo nos quiere transmitir ese pensamiento que tiene por ahí. Yo quiero preguntar, si, bueno, está en la fe inteligente, en la que habéis hablado, pueden atacar. Creo que habéis hablado de la casa de Cartagena, que el nieto llegó y sintió como que había alguien ahogando a la abuela. No sé, ¿era eso? El nieto no, la abuela fue la que lo sintió, lógicamente, como que algo se le echaba encima y la presionaba del cuello. Yo lo que sí te puedo decir que en las investigaciones que nosotros llevamos haciendo durante años, hemos grabado diferentes situaciones como una puerta rodada de escombros, creo que se lo habrá visto todo el mundo, en cementerios de tuberculosis de Sierra Escuña, rodada de escombros, como esa puerta sola es capaz de arrastrar todos los escombros y cerrarse, ¿no? Que con eso que te quiero decir, que una energía que es capaz de interactuar físicamente con esa puerta y arrastrarla de esa forma, y te puedo asegurar que yo lo intenté hacer de una vez, fue imposible, tuve que hacerlo siempre en tres veces. Si tiene esa capacidad, tiene esa fuerza, tu pregunta es que si puede agredir a alguien. Como poder podría, generalmente no suele pasar, pero como poder podría. De todas formas hay que entender que cuando hablamos de energía no hablamos de fantasmas. Como decía Rafael, hay diferentes vidas aquí alrededor nuestro que somos incapaces de detectar y que están aquí. Diferentes mundos paralelos, un ser que vive entre comillas diferente onda que nosotros estaría aquí y nosotros no seríamos capaces de percibirlo, pero si en un momento llegáramos a chocar incluso sentiríamos su presencia. Entonces no todos son fantasmas, por eso yo siempre hablo de energía. Bueno, y no hay que olvidar también que hay una corriente de la parapsicología bastante importante que ni siquiera admite eso. Es decir, yo quizá cada vez estoy más convencido del tema de los mundos paralelos y de esas interacciones, sobre todo a nivel del fenómeno ovni, que cada vez lo veo más claro en ese sentido. Pero hay una corriente, digamos, positivista que piensa que todos estos fenómenos son fenómenos de la mente humana, de los vivos. Es decir, que nosotros proyectamos esas energías y somos capaces, a través de telequinesis, a través de una serie de facultades que el ser humano tiene, y que más o menos todos hemos experimentado alguna vez, como la telepatía, la precognición y demás, está ahí. Y con ese tipo de facultades, no descubiertas todavía por la ciencia oficial, se pueden hacer todos estos fenómenos. Por lo tanto, a mí me da más miedo esto todavía que los fantasmas, porque no hay cosa peor que el subconsciente humano. Creo que tenemos en cuenta una cosa, cuando nos enfrentamos a la psicología interna de cada uno de nosotros, nos encontramos con los demonios que tenemos dentro. Y seguro que esos son los más terribles que puedan haber, porque son aquellos que somos capaces de imaginarnos nosotros sin darnos cuenta. Por lo tanto, para mí, el que sea la mente de los vivos y la mente, como se comentaba también, de los investigadores, lo decía antes Rafa, todavía mucho más grave. Y un caso que siempre hemos hablado, que yo creo que tiene mucho que ver con esto, es Belmez de la Modaveda. La casa original, no la vamos a hablar porque no merece la pena. Pero la casa original ha ido modificándose con los años en función de los investigadores que han pasado por allí. Y cuando venían investigadores que creían en los extraterrestres, aparecían rostros que parecían extraterrestres. Y cuando venían investigadores que creían otra cosa, pues aparecían rostros que parecían otra cosa. Luego se hablaba que eran las sobrinas de María y tal, y los rostros empezaban a aparecerse a las sobrinas de María. Es decir, que
parece como si realmente la mente humana estuviera interaccionando con la materia y es esa energía interna que tenemos y que podemos modular, y en algunos casos está hasta constatado, la que puede ser la causante de todo esto. Por lo tanto, mucho cuidado porque yo, a mí personalmente, me da mucho más miedo la mente humana, digamos, absolutamente desbocada, que cualquier otra entidad que pueda haber externa, bien sea del más allá o de otra dimensión, que sería un más acá, pero en diferente onda. Las cosas los que no conocemos la capacidad que tiene, entonces no sabemos, somos capaces nosotros de, bueno, sí sabemos, hay gente que es capaz de mover cosas, es decir, es capaz de mover cosas que no podemos hacer. ¿Alguna pregunta más? ¿Sí? Sí, yo quiero comentar un hecho que, aunque no tiene que ver conmigo, sí me estoy de una manera. Oí una persona que en cierto momento de la noche, más o menos siempre al mismo tiempo, oía, como si fuera mi voz, que le estaba llamando desde la calle. Y la verdad es que no había habido nunca alguien que le sucediera lo mismo. Que sin que hubiera nadie, porque claro, se sumaba a la calle y no veía nada. Pero siempre, todos los días, me oía a mí, también lo entiendo yo, con mi voz, gritando en la ventana, su nombre. ¿Eso tenéis contacto de alguien que le haya sucedido algo parecido? O... Yo no sé si tenéis, pero lo que sí ha pasado muchas veces, y a lo mejor fue el contrario que se ha grabado muchas psicofonías, es que hay veces que las psicofonías cogen la voz de personas que están allí, personas incluso los investigadores, y dicen cosas que jamás podría decir el investigador, lo dicen con su timbre y con su intensidad y con su forma de hablar. Eso puede ser una proyección, lo que te ha ocurrido a ti, a ver cómo ha decidido esto que te comentaba, y que realmente se esté proyectando y tomando la forma de lo que tiene más a mano, que en este caso sería tu propia voz, ¿no? O no digo que sea eso, pero que como ha sucedido en algunas psicofonías... Me refiero, no estando yo presente, a mí me han contado después de que me oían... Vamos. ¿Pero te oían o se grababa en algún sitio? No, lo oían. ¿Pero siempre la misma persona? Sí, y no siempre, y no solo esa persona, sino que otra persona también, que vive contigua, justo enfrente, lo oía, que le llamaban a ella, pero con la voz de la persona que me oía a mí. Y eso estuvo sucediendo durante un tiempo, luego ya paró. Cosa de un mes o así. Eso parece responder a un fenómeno conocido en parapsicología como doppelganger. En el libro sobre Casas Encantadas aparece uno de estos fenómenos donde el protagonista está duchándose, escucha a su madre que abre la puerta, camina con los tacones por el pasillo y deja la llave sobre la mesa. Él, como estaba ocupando el cuarto de baño, sale mamá, que voy enseguida, sale rápidamente del cuarto de baño para encontrarse el piso totalmente en la oscuridad, no había entrado nadie, no había nadie. Y al rato vino la madre y hizo exactamente el mismo ruido. Esto tiene mucho que ver quizás con las apariciones también del doble. El doppelganger es el doble, sobre todo en la cultura pues, de Finlandia, de Suecia, de todos esos países nórdicos. Bien, como estamos ya casi en el límite, si parece, vamos a dar estos últimos 5 o 10 minutos para si alguien quiere hacer tanto comprar el libro a Rafael como que se lo firme lógicamente. Y yo simplemente quiero decir que os doy la gracia en primer lugar a vosotros por estar aquí, porque si nosotros no tendría sentido esto que estamos haciendo. También a los que escucháis el programa, porque entiendo que muchos de los que estáis aquí sois seguidores del programa. Y por supuesto a los compañeros que han estado esta tarde con nosotros, a Asociación Namasté, Antonio, Rafa, Cristina, que han hecho posible todo esto. Y por supuesto al Museo de la Ciudad, al Ayuntamiento de Murcia, porque nos ayuda, nos colabora con nosotros para poder hacer todo este tipo de eventos. Muchas gracias y luego nos escuchamos. Estamos a las 12 porque hay partido, entonces nos quitan un trozo de programa, pero a las 12 estaremos en Onda Regional en el último pedazo. Muchísimas gracias.